arañas y todo eso, ¿no? Entonces, un poco que eso incomoda a los criollos porque se está perdiendo. Hace muchos años atrás, tú ves, la música criolla tenía un poco de espacio, de acogida. De espacio, mucho de espacio, de acogida entre el público, ¿no? Hoy en día es un poco menos, pero gracias a empresas como ustedes, por ejemplo, como Perú.com, que invitan y de alguna forma hacen prevalecer. Hoy día es el día de la canción criolla, ¿no? Entonces desequilibramos, vamos por el 2-1. No, vamos a hacer la paz. No, la paz, es un tema que lo escribiera Alfredo Aguirre, de los hermanos Aguirre, ¿no? Un gran amigo, tremendo artista. Que se inspiró por nuestra música criolla cuando la gente decía, es la cierto música que el vals se muere. Está muriendo, ¿no? El vals se está muriendo. Y él le escribió un tema que dice, dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya cantarlo. Dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya escucharlo. Que toquen las guitarras, retumben los cajones, que hasta el fin de mi vida voy a cantar mi vals. Que toquen las guitarras, retumben los cajones, que hasta el fin de mi vida voy a cantar mi vals. Tú no puedes morir, mi vals peruano. Tú siempre has de vivir, valsecito de ayer, valsecito de hoy, mientras haya un cantor que quiera cantar a su criolla amada. Mientras pueda escuchar, mi madre su canción de madrugada, bajo de su balcón, para llevar mi amor. No hay nadie como tú. Es mentira que vos te mueres, muchachos. No, por favor. Qué lindo, qué lindo.